tierra es tuya, tú eres el rey, tú eres el rey, la tierra es tuya, la tierra es tuya, tú eres el rey, tú eres el rey. Bienvenido a este día número 35 dentro de esta serie de devocionales que llamamos Camino al Santísimo. Ya estamos acercándonos al final y durante todos los días y semanas previas estuvimos mirando cómo es el tránsito por los espacios de la relación, de la intimidad, en definitiva de la búsqueda de la presencia de Dios. Usemos el tabernáculo como modelo porque, como decíamos la semana pasada, de alguna manera el tabernáculo fue como una herramienta práctica que Dios nos proveyó para que nos fuera fácil entender y transitar el camino hacia su presencia. Pero finalmente la entrada hasta su presencia está abierta. Un camino que, como nos dijeron Gabriel, Marisa y cada uno de los que en esta semana estuvieron participando, un camino que está abierto gracias al sacrificio de Cristo, la entrega. Podemos transitar a través de ese velo que significa consagración, podemos cruzarlo y entrar a lo íntimo de Dios. En lo íntimo de Dios somos cambiados. Cada contacto con Dios nos transforma, nos cambia, nos altera. Hay una historia allí en el libro de Primera de Samuel donde un muchacho que se llamaba Saúl, que después terminó siendo rey, sale a buscar unas burras que el padre había perdido, y en medio de todo eso tiene un encuentro con unos profetas de Dios y oran por él y el Espíritu de Dios viene sobre él, y la Biblia dice que fue mudado, es decir, fue cambiado, transformado, fue otro. Así que la gente lo miraba y decía, ¿cómo puede ser Saúl entre los profetas? Porque reconocían que era la cara de Saúl, pero era otro. Bueno, el encuentro con Dios definitivamente nos cambia en lo interior, nos cambia adentro, nos transforma el corazón, nos renueva el alma, nos hace caminar en el Espíritu. Esta es la historia del pasaje que elegimos para hoy, ahí en Jeremías 1. Este es ya no es un joven como Saúl, es un chico, un jovencito, un niño, probablemente 10, 11 años, tiene un encuentro con Dios. Y el Dios que no mira las edades, el Dios que tiene grandes planes, el Dios que tiene suficiente poder para hacer obras fantásticas con hombres de 80 años o con chicos de 10 años. Le habla a este pibe y le dice, mirá Jeremías, desde que estabas en la panza de tu mamá, yo te estaba mirando, y acá, más allá de cómo te llama tu mamá y tu papá, nosotros acá en el cielo, cuando hablamos de vos, te pusimos un nombre. Porque tengo planes para vos. Y entonces Jeremías lo mira a Dios y se mira a él mismo y dice, a mí me parece que soy muy chico. Lo mira a Dios y dice, vos sos muy grande. Y yo me miro a mí, me parece que yo estoy chico para esto que me estás diciendo. Y Dios le diga, no digas que sos así. Hermano, no le discutas a Dios, no le discutamos a Dios. No me quiero poner afuera de este consejo porque a veces yo también lo hago. No le discutamos a Dios. No lo hagamos rezongar, no lo peleemos. Él es el Dios del universo, sabe todo. Y es verdad que igual nos pasa muchas veces, ¿no? Como a Jeremías, que lo miramos a él y lo grande de sus planes, y nos miramos a nosotros y nos conocemos, sabemos cómo estamos, cuántas cosas todavía hay por mejorar y corregir. Y entonces Dios nos habla y nos dice, profeta a las naciones. Y yo digo, me parece que te equivocaste. Porque me analizo, me comparo con Dios y hay una sola conclusión. No hay manera de que Dios no se haya equivocado. Pero Él es el Dios con tanto poder que puede usarte a vos, que me puede usar a mí. Que usa un Moisés de 80 años o un Jeremías de 10 para hacer sus grandes obras. Es el Dios que derrama sobre nosotros su unción y esa presencia de Dios nos permite derribar lo que no es de Dios y levantar lo nuevo que Él quiere edificar. Así que nos rendimos en sus manos, nos entregamos a decirle, Señor, no sé cómo es que va a pasar, y además la verdad es que lo pienso y me parece tan grande lo que me estás diciendo, pero
creo que tenés tanto poder que podés usarme. Es la presencia de Dios la que genera estas cosas. Es el contacto con lo íntimo de Dios. Es en el lugar santísimo donde se dan estos encuentros y es en esos encuentros donde se dan estos cambios. Por eso el creyente que ama a Dios busca recorrer todo el camino para llegar ahí. Hacemos lo que haga falta por llegar a ese lugar, a lo íntimo de Dios. Allí lo conocemos a Él, lo vemos más íntimamente. Dice la Biblia que cuando el sacerdote entraba a ese lugar, el lugar se llenaba de luz. Y a nosotros nos pasa igual. Cada vez que estamos en lo íntimo de Dios, la luz de Dios cubre nuestras vidas. Nos ilumina, nos muestra cosas que no van. Nos revela otros cambios que quiere hacer. Somos transformados. Somos cambiados en otros. Es en lo íntimo de Dios que pasa esas cosas. Así que no sé dónde estás ahora, pero ojalá puedas hacer esto. Ojalá puedas apagar ahora tu computadora, cerrar tus ojos, irte hasta lo íntimo de Dios y decirle a Dios, Señor, no hay otro lugar donde yo quiera estar que aquí, delante tuyo, en tu presencia. Haz lo que tengas que hacer.